Bueno, vamos a borrar todo el código y arrancar desde cero. Como siempre, arrancamos la secuencia con un lazo. Vamos a hacer un lazo infinito. Vamos a incluir una demora. Pongamos que una demora de 100 milisegundos puede ser interesante para los efectos de este trabajo. No es demasiado rápida ni demasiado lenta. Y vamos a trabajar con variables. En una variable voy a poner el brillo deseado, que es lo que en el lenguaje de control se llama set point. Acá le pongo un nombre, que no hay problema que le ponga un nombre largo en Blockly. Lo único que no tiene que tener ni caracteres especiales ni ninguna otra cosa rara en el medio, ni espacios. Eso lo voy a poner al principio. Y a eso le voy a dar un valor. Este brillo deseado tiene que tener en cuenta las mediciones que hicimos antes. Entonces acá estoy yendo entre el 2,6 y el 5,5 en estas condiciones de iluminación. Vamos a arrancar con un punto medio que sea 4. Eso va a servir para hacer un ejemplo. Entonces esto sería el brillo al que yo quiero llegar. Al lazo lo cerramos con una condición de mientras que sea verdadero, así sea, queda infinito. Y ahora tenemos que comandar de alguna manera el brillo que entrega los LEDs en función de lo que está recibiendo ese ojo luxómetro que tiene el equipo. Entonces voy a crear otra variable que sea el brillo medido. Y este brillo medio lo voy a ir leyendo una vez en cada lazo que hagamos. Vengo al hardware y le pido que ingresemos acá un valor del brillo que se está midiendo. El otro valor que tendremos que ponderar acá es la diferencia que hay entre el brillo que deseamos y el que estamos, el que estamos registrando efectivamente. Eso normalmente en control se llama señal de error. Acá le voy a poner para hacerme acordar de eso, e brillo, para pensar en para que sea una regla mnemotécnica. Vamos a crear una nueva variable, pongo e brillo, que ahí estoy en esa diferencia que estamos viendo. Y en cada lazo hago una cuenta entre el brillo que deseaba y el brillo que estoy teniendo. Entonces, esto es una operación matemática que va a ser una resta entre un valor y otro. Acá vengo a esta variable y digo brillo deseado menos el brillo medido. En general, todos los lazos de control tienen esta estructura. Las diferencias están con la manera en que uno trata esa señal de error a continuación. La forma más tradicional de hacerlo es con un control que se llama proporcional, en el que una salida es proporcional al error. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia entre el brillo que yo quería y el que estoy teniendo, más señales tengo que dar a los LED para que iluminen más el fondo. A eso le voy a llamar señal de control, si no les parece mal. También lo vamos a crear como una variable. Señal de control. No le pongo ñes, así no me meto en problemas con el sistema. Y esa señal de control, normalmente uno la hace que sea proporcional al error, pero multiplicado por algún factor de escala. Entonces, para eso vamos a definir una variable anterior que sea este valor de escala. Le voy a llamar, respetando la bibliografía normal, KP, que es la constante de proporcionalidad. Y acá a KP la pongo en este lugar y le asigno un número que todo el chiste de lo que vamos a hacer para que, y que va a determinar que ande bien o ande mal, va a ser elegir el valor adecuado de ese número. Vamos a arrancar con un KP de 1, y después lo vamos a ir cambiando a ver qué pasa. Finalmente, la señal de control va a ser el producto de KP por
por este error de brillo que tenemos acá. Nuevamente es una operación matemática y simplemente ponemos KP multiplicado por esta señal de error de brillo. Bien, lo único que nos queda es mandar esta señal de control a los LEDs. Como voy a trabajar con luz blanca, le voy a mandar la misma señal a todos los LEDs. Así que vamos a la interacción con el hardware y le asignamos al LED esta señal de control. Perdón. Señal de control en cada uno de sus canales. Bien, ahora estamos listos para hacer la primera simulación. Corto el video un segundito y ya nos vemos. Bueno, retraigo la lengüeta de código y ahora, bueno, voy a crear un gráfico nuevo, así vemos desde el principio. Y vamos a ver qué pasa con el brillo. Voy a hacer que se olvide, voy a desmarcar la última serie que estábamos viendo, así arrancamos de cero y ponemos para grabar. Entonces ahí tienen el brillo del sistema y acá la intervención de la sombra que hago con la mano. Claramente este valor no es suficiente para compensar como queremos. Entonces lo que uno hace acá es reajustar este valor de constante proporcionalidad. Vamos a ir por este lado. Fíjense que poniendo un valor demasiado grande el sistema se vuelve inestable, porque entre pasada y pasada o le estamos dando de más o le estamos dando de menos. Bueno, ahí tienen unos parámetros de control que, si bien arrancaron con algunas oscilaciones, hacen algo más parecido a lo que nosotros queremos. Como comparación, podríamos ver qué pasa con esta situación versus el decirle al código que siempre tengan apagado los LEDs, que sería el equivalente a poner el KP igual a cero. Bien, acá se notan una de las cosas clásicas de los sistemas de control, que es que si la banda proporcional es demasiado pequeña, la compensación que se efectúa no es suficiente para lograr el valor que uno quiere, y si es demasiado grande, se producen inestabilidades. Entonces, si uno analiza el principio del tema, se fijan en el código que tenemos acá, surge que claramente para que exista una señal de control, o sea, algo que le estoy poniendo a los LEDs, tiene que existir un error, una diferencia entre lo que deseaba y lo que estoy midiendo realmente. Por eso es que normalmente se agrega una segunda componente a esta señal de control, que consiste en recordar cómo era el error en el pasado y usar eso como alimentación del proceso ahora. Ese recordar cómo era el error en el pasado se hace con una operación matemática que es la de integración y que vamos a ver en el paso siguiente.